Hola gente, bienvenidos a un nuevo mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio del Hustle Castle. Y en esta oportunidad vamos a empezar el día viernes, vamos a empezar de nuevo a un portal. Faltan pocos minutos para que arranque el portal. Arranca normalmente a las 9 horas GMT. Pero quería mostraros que hay que tratar de estar con las manzanas a tope. Hay que intentar tener gemas para comprarlo del triple. Fijaos, sé que el último vídeo no lo hice cuando estábamos en pleno portal, pero bueno, me ayudó a hacer algunas gemas de más. Luego os mostraré más cosas, pero bueno, lo que quería deciros es que intentar estar con el tope de manzanas. Las he estado gastando, voy a donar un poquito, las he estado gastando, pero intentar estar a tope de manzanas porque lo que viene es bastante bueno. Nos vemos en un Please Plus. Bueno, pues ya ha iniciado el portal. Y lo primero que hice, yo tenía unas gemas que habéis visto, lo primero que hice fue comprarme lo del triple de gemas, que es importante, este que estaba aquí, ¿ves? Este triple. Y ahora hacer monedas, de estas, ¿cómo se llama? Almas oscuras. Hacer almas oscuras para poder comprarme los anillos legendarios. Voy a comprarme dos. La vez pasada pues me compré, aparte de que compré todas las gemas, me compré dos de estos. Este era uno que me ayuda a ponérselo a él, y tenemos otro que es este. Estos dos me los dieron y entonces aproveché de ponérselos a ellos. Ahora compraré anillos, que es lo que hay. He tenido la suerte, bueno, al iniciar te da la opción de empezar donde lo dejaste. Yo la vez anterior llegué hasta aquí. Yo hacía solamente nivel 19, pero llegué a desbloquear hasta el 21. ¿Vale? Entonces, pero no podía hacer ni 21 ni 20 porque no llegaba a matarlo. Me costaba mucho. Pero me dediqué a matar al que yo podía matar, gastando pocos recursos, que era el 19. Ahora he ido subiendo desde el 21, empecé en el 21, fui subiendo, me dieron por aquí otro cofre y ahora estoy hasta el 27 que lo hice. Pero me parece que es más fácil este, para mí. No puedo con este, no pude ahora. No, perdón, pude con este, no sé si puedo con este, voy a hacer un intento. Como me devuelven los recursos que gastan, las manzanas y esas cosas, pues lo aprovecharé. Pero lo más seguro es que me queden 150. Anteriormente hacía 19, que es 108. Así que vamos a hacer un poquito más. Esta vez me voy a garantizar, tratar de hacer 3 anillos, 3 e intentar. Y todas las gemas, claro está. Y todas las gemas. Lo primero que voy a hacer es esta, sacar estas gemas, luego sacar estas, luego sacar esta y luego sacar estas. Una cosa que me aseguré la vez pasada y me gustaría asegurarme otra vez, porque bueno, dura 15 días, pero lo vamos sumando, es el duende. El duende tengo 21 días, mira, y vamos a comprar 15 días más. ¿Veis? Y ahora tengo 36 días y así lo voy a ir sumando. Cada vez que haga esto lo voy sumando, bueno, por quitármelo de encima. Vale, porque eso es importantísimo. Cuando estás desconectado, él te va a ir cogiendo los recursos que necesitas. Me puse a hacer también un arma épica de tanque, a ver si me salen las dagas en épica. Ah, una cosa, abrí un cofre de estos que me dan cuando estoy haciendo la arena, y mira lo que me dieron, que no es para mi nivel máximo es 60 y luego será 55. Pues me dieron esto, importantísimo, ¿eh? Pero no lo puedo usar. No lo puedo usar todavía y por mucho tiempo, porque todavía soy trono 6, tengo que pasar a trono 8, porque luego sube a 55, no a 67 como está ahí. Vale, pues vamos a abrir este que está aquí con vosotros, a ver qué sale. Me va a decir que me va a dar más oro y madera, que no necesito, están a tope, pero bueno, por saber qué sale. Otro morador, ah mira, 5 estrellas, pero para futuro, y esto es para futuro también, 47. Pero te dan gemas, que es importante. De esto tengo 72, he abierto 8 por abrir, y de estos tengo 6 que no los he abierto todavía. Abrimos uno, bueno, vamos a abrir uno. Me va a dar cosas que no necesito, como es el oro y la madera. Ah, qué rabia, esto es... Bah, esto lo tiro. Esto lo dejo por si acaso. Vale, pues vamos a hacer el intento. En 28, que lo más seguro es que falle, ya sabéis. Vamos a intentarlo. Y ya sabéis que si pierdes, te devuelven al inicio, hacen 3 o 4 veces, te devuelven todo lo que gastes. Lo que no sé es si te devuelven lo que gastes de estos que son los que tú consigues. Voy a intentarlo. Ah, yo creo que no. Yo creo que no voy a poder. Uy, uno muerto ya. Otro muerto. Vaya, por Dios. Van cayendo como moscas. Vamos, levántate. Uy, son 2 voces. Es uno. Vamos a intentar ya empezar a usar esto, porque como voy a morir, es lo más seguro, me los van a devolver. Mira, he aguantado hasta aquí. Toma. Vamos a levantarlo. Sacar esto. Y ponerle protección. Nada, no pude. Pues ya veis. Te da la posibilidad de ver una publicidad y te devuelven los recursos. Vamos a verla. Bien, como te dije, ves una publicidad de 20 segundos, 30 segundos, siempre depende de cuál, y siempre de un videojuego, normalmente. Y bueno, le quitas el volumen, lo escuchas, yo qué sé, y te devuelve todos los recursos, que es importante. Lo que no sé, como dije, ah, mira, sí, devuelve los estos, que son los que te dan ellos. Vale, perfecto. Pues entonces lo que vamos a hacer es dedicarnos a ver si puedo hacer el de 150 este de manera sencilla. Que me gustaría no gastar tantos recursos. Es importante, porque si no puede ser que baje un poquito más, pero quizá un peldaño más. Pero este quiero hacerlo. Vamos a ver, este lo pasamos sin recursos. Perfecto, son 5 olas. Esta ola la alcanzamos el primero y ya. Mira, me dieron uno. ¿Veis? Va a morir alguien aquí. Es que no tengo el que... Este es despegado. ¿Qué ha pasado? No, pues nada, morí. Yo creo que este no puedo. Otra vez me devolverán los recursos. Vuelvo a ver otra publicidad y vuelvo. Bien, ya hemos visto la publicidad, me devolverán los recursos y ya veo que ese por ahora no voy a poder. A menos que tenga un poco de más poder. Mis guerreros. A menos que tenga más poder, pero por ahora no voy a poder hacer este 150. ¿Será que podré con este? Este me da casi los 150. Me da 144, creo. Sí, 144. Vamos a ver si podemos. Son 16.000 manzanitas, ¿ah? Bastante. Creo que lo que yo hago por hora son 25 o así. Bueno, vamos a intentar. Ya me dieron uno de resucitar. Vamos a darle uno de león. Vamos a gastar uno de los míos. Yo creo que hasta sí voy a poder. Pero a ver si logro subir estos. Uy, esta es la 4ª ola. Y ya tengo que resucitar alguno. Es el de las dagas. Uy, y el otro también. Y ya. Bueno, resucito 2. Y yo, ya como están como nuevos, yo creo que ya van a poder. Creo que sí. A ver, toma. Pues les cuesta, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí pueden. Lo resucita. A ver si puedo. Sí. Vale. Este me sale más económico. En cuanto que gasto menos recursos. Pues eso es lo que tienes que buscar. Donde te sientes cómodo. Y ese es el que vas a farmear los 3 días que hay. Más son 2, 3 días. O 2 días y medio. Recuerden que esto se acaba cuando se acaban las almas oscuras. Y lo importante es tratar de hacer para... Y esta vez voy a hacer más que antes. Porque antes se acaba 98. Para... sacarme 2 anillos, si puedo 3, y todas las gemas. Mi meta es hacer primero las gemas, gastar primero en gemas, todas las gemas, y luego me voy a por los anillos, a ver si puedo hacer los 2. Bueno, gente, os iré informando en el próximo vídeo. Espero que lo hayáis pasado bien. Dale like, coméntalo, compártelo, y nos vemos en el próximo vídeo. A ver si lo hago mañana, a ver cómo voy. Ya sabéis que tengo de poder de ataque de 289.000 ahora. Antes tenía 240 la semana pasada y gemas pues 1100, que no voy a gastar más porque ya gasté en lo que es triplicar las almas oscuras, que es importantísimo, y en el duende, y ahora va a ser sumar. Empecé con 1900, así que vamos a ver con cuánto terminamos. Bueno, una cosa antes de que termine el vídeo. He estado jugando, pero les explico. Primero que nada, la semana pasada, cosa que no me sucedió en esta, tenía un baúl lleno de manzanas, esta vez no. Así que esta vez me va a costar un poco más, pero sin ánimo de excusarme ni nada. Quiero decir que he llegado hasta el mismo sitio, pero he tratado de bajar. Aquí me cuesta, aquí me cuesta. Gasto muchos manzanas y recursos, y me he quedado aquí, pero también gasto muchos recursos y me han matado varias veces gastando recursos. Entonces he tenido que pensar y he dicho, bueno, he pensado que jugando donde estaba antes dan pocas almas oscuras, pero hay una ventaja, que me voy llenando de recursos, ¿vale? Entonces poquito a poquito he tratado de ir haciendo dos a la vez, este para ganar almas oscuras y este para ganar los recursos. Pero he llegado a esto, entonces ahora quiero comprar, antes de comprar las gemas, que al final creo que las voy a poder comprar, y para eso se llegará, pero antes de eso, como me hace falta equipo, voy a comprar esto. Así que vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Es un anillo que me da daño crítico y evasión. Esto es para un tanque. ¿Por qué un tanque? Por la evasión. Los tanques necesitan evasión a tope. Así que vamos a ponérselo a este, por ver qué tal. Y echamos una para ver si os gusta. A ver. El anillo. Ah, está aquí. No lo veía. Estoy ciego. Vale, pues mira el daño como lo sube. Sube la evasión y da críticos además. Entonces de 2380 me va a subir a 2900. Bueno, lo que yo quiero con esto, antes de comprar las gemas y tratar de comprar equipo, es que se me dé más sencillo esto. Vamos a luchar con el 25, aunque sabéis que he llegado al 27 hecho, pero el 25 que me da no las 150 monedas oscuras, almas oscuras, sino me da 144, pero es algo importante. Así que bueno, vamos a intentarlo. Vamos a ver qué tan fácil es. Por lo menos que se mantenga más tiempo. Se me ha olvidado conectar los cascos, perdón. Espero que no se cuele mucho el sonido por aquí, por el micrófono. Seguramente sí. Vamos a ver, me está costando, ¿eh? Tengo que usar recursos. Pero por lo menos está sobreviviendo, que es importante. Vamos a lanzarle uno de estos, que tengo varios. Y lanzamos otro. Y uno de este. Y revivimos. Este no es el que tiene el anillo. Pero, y la maga. Bueno, lo importante es pasar este. Me ha costado, a veces lo que digo, que me cuestan muchos recursos. Y eso no debería ser. No debería costar tantos recursos. Vamos. Listo. No debería ser así. Así que me falta mucho equipo. Voy a tratar de ir haciendo este con el de abajo para ir cogiendo... juego con el 19, más que todo para ir cogiendo las habilidades, las bolitas esas que dan, y voy jugando el 25 cuando esté más o menos bien. Así que haré mínimo lo mismo de antes, más o menos. Bueno, que no tengo 250.000 manzanas que me van a hacer falta, que las tuve antes. Vamos a ver cómo nos va. Os iré explicando. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que te haya gustado. Dale like, coméntalo, compártelo y hasta la próxima. Chau.